Alfredo Talavera regresó a Ciudad Universitaria, pero ahora defendiendo los colores de Juárez. La afición lo recibió con saludos y aplausos, pero esto cambió cuando la visita se fue arriba en el marcador. Pero de hecho en el gol de Juárez, Talavera no festejó, solo hizo un pequeño aplauso y eso fue todo. Al inicio y al final, se abrazó con los jugadores de Pumas y con parte del cuerpo técnico, como utileros y con el doctor. Se nota que quedó una amistad con muchos de ellos. Afortunadamente para nosotros, el portero tuvo dos fallas, que nos dieron el triunfo. En el primer gol de Pumas, el balón se le coló por las piernas, y en el segundo tanto, fue él quien cometió la pena máxima. Pero bueno, lo importante fue que se ganó, y los jugadores como Tala siempre serán bienvenidos en nuestra casa. ¿O tú qué opinas?